En un partido disputado en aspectos tácticos defensivos y de mucho estudio por parte de los dos combinados, Equidad y Alianza se repartieron puntos tras haber igualado a un gol en el Estadio Metropolitano de Techo por la jornada número 7. Un primer tiempo donde el planteamiento del equipo de Boer fue claro, línea de 5 defensores para que en el tercer tercio del campo los laterales estén volcados en ataque, para ganar en superioridad numérica en zona 3, pero con la desventaja que el esquema de 3 defensores se vio descompensado cuando el equipo retrocedía para defender, dándole ventaja al rival que inteligentemente atacó los espacios dados en zona defensiva de Petrolera. Lo que nos faltó, como te digo, creo que ser más, en la parte ofensiva ser más contundentes, pero el equipo hizo un buen partido, el planteamiento estuvo acorde a lo que habíamos trabajado y se fueron dando las cosas poco a poco. Yo creo que si nos atrevíamos un poco más, por el planteamiento que habíamos hecho del 5 atrás, Equidad copó mucho los espacios en la parte defensiva de nosotros y tenía mucha gente y eso estábamos viendo que nos estaban dejando mucho espacio. De pronto por ahí, como dice el profe, nos faltó un poco más en la parte ofensiva crear una jugada, invanarla de la mejor manera para aprovechar esos espacios. Ya en el segundo tiempo, Equidad con su propuesta ofensiva del juego por banda y pelotazo directo comenzó a quitar en la portería defendida por José Luis Chunca, que dicha estrategia dio efecto al equipo asegurador, con el tanto de Jorge Luis Ramos sobre los 31 minutos del segundo tiempo. Pero 12 minutos después, tras una genialidad de Titi Rodríguez en el área, derribado por el adversario Didier Bueno, marcó de penal al 44 de la segunda mitad para lo que fue el marcador final. El equipo desde el inicio del juego y desde su elaboración lo hacíamos bien, pero el último cuarto de cancha no estábamos siendo fuertes, no estábamos pesando. La entrada de Rodríguez, que es un jugador más chispudo, Acosta, que tiene un mejor cambio de ritmo, y tiene un pase de calidad, eso nos podría ayudar. Y por ahí aparecieron ya la llegada de Rodríguez, ya Acosta haciendo más daño, y el penalti que le da la paridad al juego. Ahora mismo, Alianza Petrolera en temas de descenso se mantiene 18º con 1.06 puntos. Los petroleros prepararán lo que serán sus próximos partidos en el Villa Zapata por Liga Betplay. 9 de marzo frente al Deportivo Pasto por la fecha número 2 y domingo 12 frente a Unión Magdalena por la jornada número 8. Partidos que se disputarán sobre las 8 de la noche en Barrancabermeja.